noches, gente de Argentinos Juniors. Buenas noches, gente de Argentinos Pasión. Arrancamos una nueva emisión aquí de Argentinos Pasión Noche. En el círculo de la Paternal, en el corazón de la Paternal. Un lugar ya simbólico, el programa número 53. Porque nos reclaman que no decimos el número del programa. 53 programas ya van. Arrancamos el año pasado en Argentinos Juniors, acá haciendo, cubriendo el torneo nacional. Y así como nosotros, también el invitado de hoy, Ezequiel Garré, que nos va a visitar acá en el estudio en muy pocos minutos. Arrancó para el dicho torneo, así que venimos juntos aquí haciendo la carrera. Vamos a presentar a la mesa del día de hoy, emocionados por la victoria de la Copa Argentina, por la goleada del equipo de la Copa Argentina, no así con el desarrollo. Lucas Lechiqui. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Martín, Nati y Franco. Bueno, muy contento de estar acá y contento de poder analizar una nueva victoria del bicho. Sí, la verdad que sí. Franco Breva, ¿cómo le va? Buenas noches a todos. Sí, la verdad que contento. No sé por qué con el desarrollo no. Yo la verdad que me fui con una victoria contento, así que... Natalia Maggi, que también, como siempre, acá nos va a dar las vías de comunicación y nos va a decir si hay alguna consigna o los saluditos o lo que sea. Buenas noches, chicos. Les cuento que se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook. Nos buscan como Argentinos Pasión, en Twitter, @ArgPasión. Y si quieren llamar al 4555-4013, nos pueden dejar sus preguntas, sus saludos para el invitado hoy, que es Ezequiel Garré. Muy bien, Bueno, antes de hacer pasar acá a nuestro invitado, vamos a analizar rápidamente lo que fue la victoria de Argentinos Juniors ante San Martín de Tucumán. No sin antes decirle a mis compañeros aquí que cuando apostaron al resultado decían 0-0, 1-1, por penales. ¿Te acordás, Lucas, no? Como todos tiraban abajo el resultado. Y yo dije 4-0. Me quedé corto, pero por yo no estaba. Porque creo que el equipo en un momento dijo, bueno, hasta acá llegamos. Bueno, esperamos que todos los partidos se den así, apostás por el 4-0 y sean todos así, esperamos. Ojalá lo digo al final del programa. Bueno, un partido que en realidad, con un equipo del torneo federal A. Ah, torneo federal. Argentinos Juniors no fue tan superior como lo que mostraban en la posición de cada uno, lo que es en el fútbol argentino. Pero los resultados se dieron. Y en virtud también hay que hablar de lo que fue la entrega de Martínez Guyota, ¿no es así? Exactamente. Sí, digamos, Guyota parecía no estar en el partido, no estar metido. ¿Mm? Sobre todo en el gol de Castillejos, ¿mm? Donde si lo pones a analizar, bárbaro, esperaba el centro hacia Rinaldi. Castillejos Gonzalo vivo, la toca el arco y... Sí, no, hubo una jugada muy rápida que fue sacar de lateral con la pelota, la otra pelota, digamos, con la que se venía jugando, estaba... Por supuesto, fuera de juego, o sea, estaba en la defensa, pero no sabemos qué hizo el arquero. Sabemos que la fue a buscar adentro. Yo creo que más que nada nuestra cautela al momento de pronosticar un resultado era propio de lo que fue el desarrollo del partido. Es decir, en el desarrollo y en el rendimiento no se evidenció tanto un 3-0, sino que fue un partido más parejo, en el que San Martín de Tucumán supo ser superior por momentos y Argentinos también tuvo cerca de llevarse el cuarto gol. Los goles y la goleada terminan justificándose más en las distracciones del arquero tucumano, más que en virtudes y en un Argentino Junior arrasador. Sí, de todas maneras... Los últimos 15 minutos, donde se notaba ampliamente la diferencia del entrenamiento físico de las categorías, si Argentinos Juniors no hubiese estado ganando, yo creo que igualmente en esos minutos sacaba la diferencia, porque era abismal en los piques, en las jugadas. Bueno, Reinaldo hizo mucha diferencia con los defensores de San Martín de Tucumán. Exactamente. Al final nosotros pronosticábamos una línea de 3, una línea de 4, finalmente se mantuvo el sistema táctico que Pipo Gorosito pone con los titulares habitualmente en el torneo, y en ese sentido hay que destacar la aparición y el debut de Joaquín Lazo, uh-huh, que primero se mostró como stopper y luego como líbero de esa línea de 3, y lo hizo de gran manera. Así que en ese sentido yo creo que también es uno de los puntos importantes que deja la victoria de la semana pasada. Sí, fue un buen debut, hay que tener en cuenta siempre el rival que nos tocó jugar, porque... Digamos, hay mucha diferencia. No es lo mismo enfrentar, como enfrentamos este sábado a los Civi, que a San Martín en Tucumán. Y había diferencias obvias, la de Rinaldi en el segundo gol, en el tercero. Había diferencias, pero en un momento San Martín se vino frente al arco de Argentina, sí, y parecía que el partido se desarrollaba más en campo del bicho que en campo del Santo Tucumano. Así que en ese sentido, la línea de tres siempre tiene que estar concentrada, más un stopper que tiene que cubrir una zona amplia justamente de la posición que marca. Y en ese sentido siempre estuvo atento, ya sea de vía aérea como también en la marca. Así que sí, tengamos en cuenta, igual que estos partidos... Suele ocurrir que el equipo que viene de la categoría más baja se juega la vida. Pasó con Independiente, es el ejemplo más claro. Exactamente, y Vélez también le complicó. A Vélez también, sí, a todos por lo general se le complica, tanto sea un batacazo. Es la oportunidad que tienen de trascender, y bueno, aparte del jugoso cheque, ¿no? Que por ahí en este 32avo de final no es... No es tan oneroso, pero igual también... No, pero para un equipo de primera. Claro. Para un equipo del Partido Federal, por ahí le salvas el año. Exactamente, sí. Un cheque donde posaron muy bien todos los jugadores en el... Imagínate. Yo con ese cheque me hago la foto alrededor del mundo. Pero bueno, la victoria llegó, Argentinos avanzó de ronda como era previsible.
Y mañana a las 9 de la noche se va a definir quién va a ser el rival de Argentinos Juniors, que está entre Arsenal de Sarandí y Guaraní Antonio Franco. Bueno, Guaraní Antonio Franco, viejo conocido del bicho en la, el año pasado. Esperemos que nos toque algún partido, por lo menos en, el, en Buenos Aires. Ojalá, ojalá, porque si no siempre al bicho se le complica un poco, al hincha se le complica un poco poder ver a su equipo en las cercanías. Sí, por ahí en una semifinal, en una final, ahí justifica más el movimiento. Sí, tal vez un poquito más fácil, porque la verdad que si bien San Martín de Tucumán no era del todo difícil, comparado con lo que le tocó al resto, era uno de lo mejorcito. O sea, la Emilia le tocó a Vélez, por ejemplo. Bueno, eso ya depende del sorteo. Y igualmente, obvio. Si querés salir campeón de la Copa Argentina clasificada a Libertadores, el que venga tiene que venir, hay que ganarle a todos. Ya, en ese sentido, por los 16avos, el rival va a ser de más envergadura, de mayor envergadura, seguro, por Arsenal de Sarandí o por Guaraní, así que en ese sentido se va a estar dando lo que dice acá Franco. Bueno, muy bien, vamos a atacar con la Copa Argentina. En total, el partido fue ya, nos quedó bastante... Casi una semana, pero como el domingo no hubo programa por las elecciones de las PASO, de las cuales no vamos a hablar porque no tenemos nada que ver con eso, no hubo análisis del partido, así que un pequeño resumen, solamente para aquel que está acostumbrado a escuchar la voz de Lucas Lischicki aquí, analizando el partido, y de Franco Oliva, por supuesto. Bueno, hacemos un pequeñísimo cortecito, es un segundo, y hacemos entrar acá a Ezequiel Garré, el invitado del día de hoy. Argentinos Pasión. Bien, volvimos, los que están viendo la cámara web aquí de la radio, siguiendo por streaming lo que es la transmisión del día de hoy, ya habrán visto sentarse a el mago, el maguito Ezequiel Garré, junto a nosotros, que amablemente se acercó hasta acá en el martes, un martes como hoy. También por ahí tuvo que ver con eso, que mañana entrenan a la tarde, eso no está nada mal, ¿no? Sí, la verdad que nada, bueno, contento y agradecido por la invitación. Bueno, buenas noches, no saludé, porque como estuvimos, te queda esa sensación de que como hablaste un minuto antes, la gente, bueno, buenas noches, primero que nada. Bueno, buenas noches para usted también. Bueno, gracias que te acerques al micrófono, nos pide Luca. Ahí está. Bueno, primero, vamos a analizar el partido de Copa Argentina, ¿lo viste? Sí, obvio. ¿Te pareció lo que acá estábamos viendo, que el desarrollo del partido por ahí no fue acorde con el resultado, que el resultado era el que uno esperaba en realidad, por la diferencia? Sí, a priori era un partido difícil, ¿no? Por los rivales que tenían los otros equipos, esperábamos por ahí un rival de una categoría menor y de no de tanta trascendencia como es San Martín de Tucumán, ¿no? Que es un equipo importante en el argentino o en el Federal A. Y bueno, nada, la verdad que contento por el resultado, el rendimiento a mí me pareció muy bueno, mantuvimos el cero en el arco. Los chicos que por ahí no estaba tocando jugar, realmente lo han hecho muy bien. No es fácil entrar a un partido cuando por ahí tenés mucho tiempo estando afuera. Y la verdad que estuvieron a la altura de las circunstancias, y eso para todos, para el plantel y para el técnico, es buenísimo. En este plantel que está conformado ahora para la primera división y lo que está dando del año, se los ve como muy unidos, como un plantel muy junto. Se lo ve en cada festejo del gol, que van o al banco de suplentes o van a buscar uno de afuera. El que entra no se lo ve desenganchado ni desentonado con el resto del grupo, ¿es así? Sí, es la idea nuestra, ¿no? De que estemos todos parejos, de que el técnico tenga problemas cada partido de formar el equipo. Y la competencia tiene que ser así, ¿no? En el caso mío, yo sé que no puedo dormirme un segundo, que tengo que estar al 100% porque tengo a Mati Jiménez, tengo bueno también a Lucas, que es un grandísimo jugador. Y que tengo que estar al 100%, después al que le toque lo decidirá el técnico, pero así pasa en cada puesto, ¿no? Todos tenemos que estar al 100% y después el que le toque tiene que demostrarlo en el partido. Sí, te tocó este año el año anterior, por supuesto, una posición complicada, la del 3, que en Argentinos Juniors, el público de Argentinos Juniors es muy exquisito porque han salido grandes 3, y la verdad, fuiste, lo coincidía casi todos los oyentes el año pasado y este año, la figura del equipo, o por lo menos una de las figuras del equipo, reconociendo absolutamente tu entrega. Y los partidos que se dieron, la verdad que la gente lo vio así. ¿Vos esperabas ese rendimiento? Yo esperaba estar a la altura, ¿no? Como digo siempre, de trabajar, de cuando salió la posibilidad de ir a Argentino, sabía de que venía a un club donde tenía una exigencia doble o triple al resto, que tenía que ascender como sea. Después vinieron grandísimos jugadores y fue mucho más la presión. Y sabía que tenía que competir el puesto con Lucas, ¿no? Que es un, como te decía, era un gran jugador, uno de los grandes proyectos que tiene el club. No tengo duda de que va a jugar en un equipo grande de la Argentina, por las condiciones que tiene, por cómo entrena, por lo que deja
y las ganas que tiene de vestir esta camiseta. Y bueno, cuando me tocaba jugar, lo mínimo que podía hacer era tratar de defenderla de la misma manera que la defendía él, ¿no? Entonces, después, bueno, gracias a Dios, los resultados se fueron dando y pudimos conseguir el objetivo. Recién Martín mencionaba la palabra la unión del grupo y vos recién mencionaste lo que fue el ascenso, el ascender como sea. La parada brava que se jugó Argentinos el torneo pasado, ¿ayudó, sirven ese tipo de cosas para fortalecer a un grupo y verlo como lo vemos hoy? Sí, sí. Lo primero que hablamos en la pretemporada, cuando se armó este nuevo plantel, fue eso, ¿no? Que seamos conscientes de todo lo que habíamos pasado, sobre todo los chicos que se les tocó lesionarse, ¿no? Uh-huh. Que realmente lo hicieron por la entrega que dejaron, y que si vos le preguntás a ellos, en el caso de Luca o de Pepe Basualdo, si lo volverían a hacer para conseguir el objetivo, te dicen que sí, sin duda. Entonces, ser consciente de lo que costó. Yo dije después del partido contra Dula, dije, ¿no?, que había que disfrutarlo, que había que aprovecharlo, porque realmente había costado muchísimo. Y eso es lo que tratamos de inculcarle o inculcarnos entre todos desde el primer partido contra Atlético Rafaela. Bueno, acá el amigo sufrió nada menos que una fractura de pómulo también. Sí, sí, pero bueno, son cosas que pasan, no había más cambios, quedaban 5 minutos, teníamos ahí la posibilidad de dejar afuera a Racing. Uh-huh. Y bueno, nada, como decía recién, ¿no? Yo estoy contento, estoy tranquilo, siento que valió la pena. Y un poco lo que te decía recién de Lucas y Pepe, si me tocara volver a pasarlo, lo haría sin problema, ¿no? Recién hablabas de la unión del grupo que significó lo que fue el campeonato del ascenso. Imagino lo que pasó después de la ida del Vichy Borghi, hubo ahí un replanteo, una reunión, se juntaron, había que sacarlo adelante como sea. Sí, sí, nosotros, bueno, obviamente que nos dolió mucho porque la clase de persona que es él y su cuerpo técnico, lo que quieren a este club, lo que han tratado de enseñarnos a todos. Y te duele cuando... Te duele, en el caso mío, me duele cuando cualquier persona se queda sin trabajo, ¿no? En esto que es el fútbol. Y que lamentablemente pasa tan seguido con los entrenadores que por ahí 3-4 fechas ya se quedan sin trabajo y después les cuesta muchísimo volver a trabajar. Y sí, no lo hablamos, no quedaba mucho margen, quedaban 7 partidos y teníamos que ganar los 7 o tratar de ganar 5. Y bueno, fue después lo que pasó, ¿no? Vino Pipo, hizo algunos cambios, uh-huh. El equipo le respondió. Fue sorprendente aquel primer partido contra Boca Unidos. Contra Boca Unidos. Sí. Y bueno, el equipo respondió, se dio cuenta de que estaba tocando fondo, de que se nos escapaba la posibilidad del ascenso. Y gracias a Dios se nos pudo dar. ¿Y crees que fue ese dolor que vos recién mencionabas lo que le dio la posibilidad de meter un triunfazo en Corrientes, una parada más que complicada? Y preguntarte también a colación si vos te sumaste o pensás distinto a lo que dijo el Lobo Ledesma cuando terminó ese partido, diciendo fuimos unos boludos porque podíamos ganar y ya no está Claudio, y en cierta forma como replanteándose lo que se había dado. Sí, todos pensamos lo mismo, en el sentido de que dejamos pasar posibilidades. Yo pienso que por ahí se confundió un poco que grandes jugadores hayan venido y que listo, se asciende, sí, fácil, ¿no? Lo mismo que pensamos absolutamente todos los hinchas, que 6 fechas antes ya estábamos hablando de otra cosa. Claro, y bueno, nosotros por ahí en el caso mío con Pepe Basualdo, que veníamos de jugar en Nacional B, de uh-huh. enfrentar a River, a Independiente, a Rosario Central, uh-huh. sabíamos, ¿no? Lo hablábamos y decíamos que no nos confundiéramos, porque cada equipo no iba a venir a jugar como si fuéramos el Real Madrid, y fue así, realmente cada equipo venía contra nosotros, se mataba, y vos después veías al partido siguiente y por ahí perdían de local 2-0. Pero bueno, dejamos pasar posibilidades y nos tocó pagarlo caro, y gracias a Dios después pues lo pudimos revertir y en definitiva conseguir el objetivo, que era ascender. Bueno, ahora nos vas a contar cómo fue compartir el plantel con Riquelme. Bueno, por suerte con Ledesma todavía seguís. Nati, ¿tenés algunos mensajes para Ezequiel? Sí, te dejaron algunos saludos. Oscar Velosi nos dice gracias por la entrega. Ángel, gracias por brindarte siempre. Julio Castro, una mezcla de Roberto Carlos y Cafú. Franco... No soy el único que piensa lo mismo. Coincide con que sos el Roberto Carlos de la Paternal. Bueno, vamos a preguntarle.
Ezequiel, ¿cuál es tu referente del puesto número 3? Vos jugaste mediocampista también. Sí, no, pero siempre me gustó Diego Placente y Sorín, ¿no? Después cuando me tocó venir acá y... Lo tuviste encima en el cuerpo técnico. Sí, la primera práctica encima éramos uno... éramos impares para hacer los primeros trabajos de calentamiento y viene Diego y me dice, trabaja conmigo. Después me fui a mi casa y le contaba a mis hermanos, ¿no? Yo no puedo creer que por ahí yo lo veía jugar en la juvenil, me levantaba temprano para ver los partidos y hoy lo tengo acá. Es algo la verdad que difícil de explicar. Bueno, Ezequiel tiene 33 años, igual que yo, o sea, lo vivo igual que él, pero yo fuera de la cancha, lamentablemente, pero todo lo que dice me acuerdo exactamente los momentos, porque hacía lo mismo que vos exactamente, pero bueno. Recién dijiste, fue feo cuando, por ejemplo, Vichy Borghi perdió su laburo, sí, en una profesión tan difícil. Vos tuviste también una carrera que diste vuelta por varios lados, es más, recién en la primera vez ahora que jugás en primera, ¿no? No, yo había jugado en Gimnasia de Jujuy, acá en Argentina, y en Chile yo había jugado en la italiana. Perfecto. Bueno, pero pasaste por todos lados, tuviste que ir a Grecia, sabés cómo es esta profesión, sí. ¿La sufriste bastante o cómo la viviste? Sí, la he pasado mal por un momento. Cuando me tocó ir a Grecia en los primeros 4 meses, no tenía para comer, al mediodía no comía, y tenía un voucher que me daban para comer en un restaurante ahí cerca de donde vivía, y tenía que elegir a mediodía o a la noche, así que me levantaba, tomaba mate, me iba a entrenar y después a la noche sí cenaba bien para irme con la panza llena a la cama. Esos son los sacrificios que por ahí la gente en común no suele tenerse en cuenta. Por ahí piensa, bueno, no sé, se pierde los fines de semana con la familia, que es verdad. Pero algunas veces, algunos jugadores como Ezequiel, que le han peleado duro y desde abajo, tienen que atravesar momentos más difíciles que eso. Ahora está en primera división, es distinto, le llegó, por supuesto, con suerte, y ahora está por ahí un poco mejor, supongo. Sí, ni hablar. Pero todo sirve, ¿no? Yo creo que todo eso, claro, que me tocó pasar me ha servido para madurar, para darme cuenta de muchas cosas, valorar muchísimo más todo lo poquito o mucho que tengo, o el lugar donde estoy, para mí es un privilegio, y compartir encima del lugar y todo con la gente que estoy, con la clase de jugadora, ¿no? Entonces valoro todo, trato de aprender todos los días, desde el más chico hasta el más grande, uh-huh. y nada, ojalá que las cosas puedan seguir de esta manera. Recién decías de lo que fue jugar con grandes jugadores, y justamente la pregunta que teníamos pendiente sobre qué fue compartir, cómo fue para vos compartir el plantel con Riquelme, encima el último Riquelme, el que se despidió con ustedes. Bueno, un gran tuitero. Muchas veces nos enterábamos en qué andaba el plantel por el señor Ezequiel Garde. Sí, no, fue algo increíble, ¿no? Tenerlo a Román todos los días en el entrenamiento, verlo entrenar, verlo los partidos. Aprendí muchísimo, ¿no? Se decían muchas cosas de él, que no entrenaba, que era conflictivo, uh-huh. Y acá en Argentina no, nada que ver, ha sido un grandísimo compañero con todo. Él le ha ayudado a muchísimos chicos que por ahí la gente no sabe, que lo sabemos nosotros dentro del plantel, uh-huh. Y esas son las cosas que hacen los que tienen los grandes jugadores y las grandes personas, ¿no? Realmente dentro de la cancha no te puedo decir mucho porque lo vemos todos, sí, pero verlo todos los días fue algo increíble. Y dentro de la cancha se te veía muy cómodo con él, y es una característica propia. Riquelme siempre descargar con el 3, lo hacían los viejos equipos de Boca y lo decía con vos también. ¿Vos cómo te sentiste con él? Preguntarte si alguna vez, ya sea en Grecia o en otro de los clubes de Argentina, había jugado con un enganche. Preguntarte cómo te sentiste con él dentro de la cancha. No, es muy fácil. Me tenía que dedicarme solamente a trabajar en mi puesto, marcar, y después la primera opción siempre era dársela a él o al Lobo, ¿no? Uh-huh. Después era, como te decía recién, dársela a él y pasar al ataque, porque sabes que en cualquier momento te la va a dar y te va a dejar mano a mano con los centrales o el carril liberado para llegar al fondo. Nada, son jugadores diferentes, distintos, que ojalá Dios quiera pueda salir pronto, pueda salir alguno así parecido. Al mismo tiempo, ¿no generaba una presión misma dentro del equipo de cada jugador? Y habría que preguntarle a cada uno. Yo, en el caso mío personal, le puedo decir que no, todo lo contrario. Era una tranquilidad. Te sentís protegido, te sentís que tenés un tipo que absorbe toda la presión.
que sabés que lo único que tenés que hacer es dársela a él y después, obviamente, darle las opciones, ¿no? Tenés que dársela a él y pasar al ataque, después, obviamente, los otros chicos le tocaba jugar, hacer otro movimiento para que él tenga opciones de poder sacarse un hombre de encima y poner una pelota de gol o quedar en situación de gol. Para mí no, para mí fue con el jugador que más fácil me tocó jugar. ¿Y cómo maneja, recién hablabas de cuando hay que pasar al ataque, a la defensa, cómo maneja el balance entre ataque y defensa un jugador que tiene que hacer toda la banda como vos, teniendo en cuenta que nosotros muchas veces vemos el trabajo invisible, pero porque estamos ya acostumbrados y por ahí no nos toca en ese momento ver otra cosa que la defensa, cómo trabaja, y vemos el sacrificio que hacen muchas veces Lenis, vos, y la gente no lo ve llegar y mandar los centros y parecería que no jugó el jugador directamente. ¿Cómo sí. manejas ese balance? ¿Lo maneja el técnico? ¿Te dices, hoy no subás? ¿Cómo es? No, el único partido que por ahí sí estuve un poco condicionado porque venía con una molestia fue con Lanús, que el día anterior había tenido una molestia en el aductor. Y por ahí también sabíamos el poderío que tiene Lanús de tres cuartos de cancha hacia adelante. Y por ahí sí preferí quedarme un poco más atrás y sí, enseguida te dicen, ¿no? Tenés que pasar un poco más al ataque, la gente. Pero después, obviamente, ¿no? Tenés que ser lo más inteligente que posible, tratar de leer el juego, las necesidades que tiene el equipo en ese momento, en cada momento. Hay momentos en que por ahí, creo que el mejor ejemplo fue el partido con Independiente, ¿no? Que el primer tiempo tuvimos posibilidad de tener la pelota, de pasar un poco más al ataque, y en el segundo tiempo fue todo lo contrario, ¿no? Sufrimos la expulsión de Pato Matricardi y había que defender y bueno, había que aguantar atrás y tratar de aguantar el resultado. Bueno, justo recién tocaste el tema, perdóname, ya te... el partido con Independiente fue como parecían dos partidos distintos, uno en el primer tiempo y el segundo tiempo. Algunos por ahí, me incluyo, criticábamos ya que hasta los 13 minutos tampoco se había visto lo que se vio en el primer tiempo de Argentinos Juniors. Después de los 13 minutos está todo justificado, digamos, con un jugador menos. Sí. Pero, ¿eso es consciente, es inconsciente? Por ahí uno pensaba, ahora Independiente se viene con toda y los quedamos. ¿O cómo se dio ese cambio, digamos? No, obviamente que es un poco de todo, porque está jugando contra Independiente en su cancha, la gente de ellos no están pasando un buen momento y la gente lo está criticando mucho, tenían que salir a buscar ya de entrada el partido y más cuando nos quedamos con un jugador menos. Entonces, bueno, era lógico que ellos nos iban a tratar de meter en el arco, pero yo creo que en definitiva es un poco las dos cosas, ¿no? Es un poco inconsciente y un poco también por el rival que te va metiendo. Recién en la pregunta anterior Martín hablaba del trabajo invisible y tanto Lenis como vos cumplen un rol importante como carrileros en lo que es el retroceso. Muchas veces cuando, sobre todo Lenis, que tendría más exigencias con respecto al gol, vos te encontraste en este campeonato justamente con el gol. ¿Suena injusto cuando quizás se los critica y el hincha común no ve el rol importantísimo que cumplen en el retroceso, cubriendo las espaldas, ayudando a los stoppers? ¿Suena injusto? ¿Le molesta al jugador o trata de hacer oídos sordos y seguir con su trabajo? Sí, es difícil hacer oído sordo porque estás en la cancha y escuchás todo. Encima la cancha Argentina tiene menos de medio metro de espacio entre la reja y la posición de la reja. Pero bueno, sabemos que el fútbol argentino es así, y la gente quiere ganar y quiere que vos hagas tres goles todos los partidos. Yo siempre soy de pensar que lo importante es, primero, es que el equipo le vaya bien, serle útil, tratar de, como decía antes, ser inteligente, depende de cómo se vaya dando el partido, pero y el rival, ¿no? También. Pero después la gente, como te decía antes, ¿no? Siempre quiere ganar, siempre quiere que no reza un pase, que por ahí no se te vaya un centro atrás del arco. Por eso hay que tratar de siempre mantener el mismo perfil, ser humilde cuando te va bien y cuando te va mal tratar de no pensar que tampoco sos un desastre. Y recién Martín hablaba del partido frente a Independiente y yo lo quiero sumar al partido frente a River. Partidos en los cuales Argentinos no tiene la obligación, no tiene la presión, indistintamente, distinto a lo que fue todo el campeonato en la B y el partido frente a San Martín. ¿A este Argentino Junior qué le sienta más cómodo? ¿Que la presión la tenga el otro o Argentinos con la obligación y ser el protagonista, sobre todo lo que le pasó en el campeonato de la B? Nosotros no sentimos la presión de, a ver, no sé si de decirlo, de salir campeón. Sí sentimos la necesidad de salir a ganar todos los partidos.
Trabajamos en la semana pensando en ahora nos toca a los civis y tenemos que ganar. Uh-huh. Y cuando nos pasó con River, lo mismo. Nos toca River, estamos en nuestra casa, tenemos el invicto, queremos seguir invicto, vemos si podemos ganar. Por eso es que hasta ahora, como decía antes, el balance es bastante bueno. Uh-huh. Si bien por momento no hemos hecho grandes partidos, pero si vos analizás los 10 partidos, tuvimos por momento buen volumen de juego. Creo que con Chicago y con Estudiantes merecimos quizás un poco de mejor suerte, mismo con River. La figura fue Barovero, eso significa de que tuvimos chance de poder hacer algún gol más. Tenemos que seguir mejorando sin ningún lugar a duda, queremos ser protagonistas y para eso tenemos que sumar. La meta hoy es llegar a junio con la mayor cantidad de puntos posible y después del receso ver para qué estamos, ¿no? Recién mencionás la palabra sumar y al rival del próximo fin de semana que va a ser Aldo Civi. ¿Esos partidos se plantean como partidos de 6 puntos o al ser 10 partidos los que Argentinos tiene que jugar justamente con los ascendidos porque repite con Chicago, no se mide así sino se mide como un partido más? No, es un partido importante porque dividen en el descenso igual que nosotros, pero la realidad también es que nosotros tampoco pensamos hoy en el descenso. Pensamos en que queremos ser protagonistas, que queremos sumar la mayor cantidad de puntos posible. Vamos a enfrentar a un rival muy duro que viene sumando en los últimos partidos. Creo que los últimos 18 sacó 15. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que es una buena medida para volver a hacernos fuerte local. Tomar los recaudos necesarios, pero después sí, sin duda que ir a atacarlo, ir a buscarlo, ser protagonista y tratar de quedarnos con los 3 puntos. Hoy a la mañana cuando avisamos que iba a estar Ezequiel Garrede con nosotros acá en el estudio, la gente empezó a mandar mensajes y lamentablemente no vamos a poder leer todos, pero vamos a leer ahora las que podamos, Nati, si podés. Avanzamos con los mensajes y ya quedan últimos 5 minutos, ya dejamos ir a Castelar porque vive lejos acá el caballero. Pero bueno, agradecemos mucho el sacrificio que hizo venir hasta acá. Miguel Ángel Bella dice, Garrede es un ejemplo de esfuerzo y sacrificio, a quien le llegó la oportunidad ahora en Argentinos y que va a dejar la vida en este momento único. Como laburante que es, se merece lo mejor. Sebastián Soria, una fiera Ezequiel, de las mejores incorporaciones de Argentinos en los últimos años. Gracias por el esfuerzo y la dedicación. Julieta Grassi nos dice, un grosso. Marcelo Saiguier, me encanta Garrede, que desde que llegó muchos pedían que esté Lucas Rodríguez en su lugar. Yo sabía que iba a ganarle el puesto, hace mucho no tenemos un 3 como Garrede. Muy bien. Hablando de Roma, ¿tiene contrato hasta fin de año Ezequiel con Argentinos Juniors? ¿Tiene alguna de plano o todavía no? No. Veremos en junio, ¿no? Como digo, yo estoy muy contento acá, soy un agradecido de la posibilidad que tengo. Pero bueno, en junio tengo la cabeza puesta de acá a junio, quedan 6 partidos, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible. Y después en junio se verá, ¿no? Cuál es el deseo del entrenador, de los dirigentes, y la idea que tenemos entre todos. Ojalá que lo más importante es que a Argentino le vaya bien y que después, al margen de eso, si me toca quedarme, seguir de la misma manera, mejorando, y si no, bueno, obviamente, eternamente agradecido. Quien dijo que se iba a ir en junio y ahora se va a ir en diciembre es el Lobo Ledesma, que le preguntamos por Riquelme y le preguntamos por el Lobo. ¿Cómo es compartir lo que es el plantel con él y en la cancha? Digamos, es más que evidente lo que ocurre, ¿no? Cuando juega el Ledesma y cuando no juega. Sí, yo siempre cuento la anécdota de después del partido con Chicago, que lo vi realmente muy mal, ¿no? Realmente dolido. Y yo estaba en el vestuario y lo primero que se me pasó por la cabeza fue, hay un tipo que tiene 36 años, que ha ganado todo, que no tiene por qué estar acá y está sufriendo de esta manera para conseguir el objetivo, y te demuestra eso, ¿no? Que o te deja, mejor dicho, que los grandes jugadores son grandes aparte de las condiciones que tienen, de lo que trabajan, por el hambre y la gana que tienen de seguir consiguiendo cosas, ¿no? Eso es algo que me marcó con el Lobo y Román, ¿no? Que tengan esa hambre, o ese hambre, mejor dicho, de seguir ganando cosas, de luchar cada partido, de no relajarse, de no dejar. Eso es un ejemplo, ¿no? Por lo menos para mí fue un ejemplo. Y bueno, si esos tipos tienen ese pensamiento, yo lo que menos puedo hacer es dejar todo, hacer todo lo posible para estar a la altura de no sé si de ellos en cuanto a la calidad, pero sí la entrega tiene que ser como mínimo la misma, ¿no? Lo que te decía antes, lo que pensaba
de Luca, ¿no? Que es un chico que es hincha de este club, que realmente quiere este club. Y cuando me tocó reemplazarlo por la lesión, lo primero que pensaba era en eso, ¿no? Que tenía que estar a la altura de él en cuanto a lo que quiere el club, a lo que significa el club para él. Así que, nada, esos son ejemplos, son grandes profesionales y la verdad que espero que le haya sido muy útil para todos los chicos, sobre todo, que tienen toda una carrera por delante. Bien, última pregunta para el Mago. No, preguntarte por último, recién mencioné, estábamos leyendo los mensajes y se ve el cariño de la gente, y frente a Estudiantes se vio, luego que de tu expulsión, de la necesaria expulsión porque se venía el gol del Pincha, una ovación te llevaste. Preguntarte a vos en lo personal, ¿qué te genera eso? No, es algo indescriptible, es algo muy lindo. Yo me acuerdo cuando me tocó llegar, que por ahí entré por la puerta, no me conocía nadie, y bueno, venía dispuesto a ganarme un lugar, a tratar de ser un aporte cuando me toque, de estar a la altura de las circunstancias. Y bueno, después que haya podido jugar, que haya tenido la posibilidad de conseguir ascender, después que me toque volver a jugar en primera, nada, es algo que a uno lo pone contento, que lo pone orgulloso, que significa de que uno cuando trabaja duro y cuando tiene realmente ganas de conseguir algo, las cosas se pueden dar con un poquito de suerte. Así que nada, espero, como digo siempre, seguir estando a la altura de las circunstancias. Yo soy de lo que piensa que todos los partidos hay que demostrar, así que bueno, espero estos 6 partidos que quedan seguir estando a la altura de las circunstancias. Bueno, ¿algún mensaje que querías dar vos? Porque a veces nos pasa que por ahí querían decir algo y no tuvieron la oportunidad. ¿Algo que quieras decir por las dudas? ¿A la gente de Argentinos Juniors, algún familiar? No, agradecerle a todos, a la gente, a mis compañeros, a los compañeros que tuve, a los que tengo hoy. Realmente me han tratado el primer día muy bien, así que nada, un eterno agradecido. Y nosotros le agradecemos, por supuesto, su presencia el día de aquí, este martes, en la noche de hoy. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Joma, la marca española de indumentaria que viste a Argentinos Juniors, cuenta con 48 años de trayectoria internacional y es conocida por vestir equipos como el Palermo, la Fiorentina y el Getafe. Joma llegó a la Argentina para conquistar el mundo del fútbol y el deporte en general. Entérate de todo lo que tiene en www.jomaargentina.com.ar y en su Facebook. Joma, respeto por el deporte. Bien, así pasaba la Delta, Divididos. ¿Y el tema anterior cuál fue? El 38 también de Divididos. Oye, ¿quién eligió? ¿El señor Chau? Ah, Garré. Eligió Garré, Divididos. Me parecía que había demasiado buen gusto musical que viene pifiando últimamente. Le olvidé de preguntar al aire, pero por suerte le preguntaba. Me gusta callar Rock en el plantel del bicho, es mejor. Se notó bien, Agarré, un buen tipo, ¿no? Un buen tipo, esa sí. Esa es la sensación que queda. Abierto y bueno, muy contento del presente que está viviendo en Argentina Junior y también contando todo lo que le costó llegar a donde está hoy. Sí, agradecemos a toda la gente que nos saluda por la nota que hicimos en el día de hoy con Ezequiel Garré. Pero como no nos quedamos conformes con eso, vamos a hacer una nota mejor ahora todavía. Estamos acá en la mesa con Eduardo Raggio. Ahora lo voy a presentar, pero primero lo saludamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos y todas. Eduardo es conocido más o menos en el mundo argentino juniors por su participación en el armado del museo del Templo del Fútbol allá 2009, 2008, ¿no? Sí, por ahí. 2009. Y ahora está formando parte de la 15 de agosto, agrupación de la que formamos parte de ella. Mucha gente de acá de Argentinos Pasión. Y está encargado, cuando no, de uno, es uno de los integrantes del Departamento de Cultura de la 15 de agosto, ¿no es así? Es así. Sí, con mucho placer. Bueno, empezando por el principio, ¿cómo se arma un Departamento de Cultura? ¿En qué consiste? Y mirá, primero en que tengamos gente, que haya gente que compartamos esta idea de meter un poco de cultura en un club que esencialmente es de fútbol. Claro. O sea que está bravo el tema. Claro, porque uno de los hinchas de fútbol... Sí, se cultiva. O sea, bueno, lo del templo tuvo mucho que ver, la noche de los museos, pero sacando eso, ¿dónde le acercás a la gente? Claro, ¿dónde le acercás a la gente de fútbol? Entonces, nos juntamos un grupo de gente que creemos que eso se puede hacer y que es muy lindo hacerlo y que creo que el socio argentino se puede expresar
Además de su pasión futbolística, pudo expresarse de muchas formas, acercarse al club y acercarse a Argentinos Juniors. Y nosotros fundamentalmente a lo que apuntamos es a la identidad, o sea, la identidad de Argentinos con el barrio, con la Paternal, y después ir abriéndonos a los barrios que están ahí pegaditos a la Paternal, ¿no? La famosa, aparte de exportar jugadores, vamos a exportar la cultura. Vamos a exportar la cultura, sí. Y fundamentalmente es crear un espacio para que los socios de Argentinos que tengan alguna inquietud en la rama del arte, en cualquiera fuera de ellas, o sea, pintura, música, teatro, varieté, narración, que tengan un espacio con nosotros para poder expresarse, fotografía, que tengan un espacio para poder expresarse con nosotros. Bueno, uno cuando escucha este tipo de actividades del Departamento de Cultura, se pone a pensar y recuerda la parte social del club, porque muchas veces uno se encierra en lo que es fútbol. Y cuando uno va a Malvinas, ve a otra gente haciendo otras actividades, que por ahí la cancha no les importa tanto, y hay que rescatar esas cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y un ejemplo así puntual, que lo nombraste vos antes, es el museo, ¿no? Claro. El museo atrapa y atrae atrae mucha gente, y bueno, vos viste que vienen turistas, vienen. La noche del museo fue realmente un éxito, no sé este año, sino el anterior también. Y nosotros queremos, justamente desde el museo, tomarlo como nuestra base de laburo, ¿no? Desde el museo generar cosas. Tenemos ideas también de hacer muchas cosas en el museo, hacer una especie de cafecito literario por ahí. Me acuerdo de Café con Gloria, que se hizo en un momento, también claro, se puede repetir. Claro, sí, tenemos un listado de muchas cosas para hacer. Pero no solo un listado, porque hay una actividad muy pronto, ¿no? Exactamente, exactamente, a eso vamos ahora. ¿Cómo dejé el pie? Me dejaste el pie bárbaro. Y así, en una de las reuniones, se nos ocurrió poner una idea de decir, bueno, somos la 15, todos los meses tienen su día 15, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, hacer los 15 de la 15. Es decir, todos los meses, todos los 15 de cada mes, vamos a hacer algo relacionado con la cultura. Ahí es donde invitamos a los socios, claro, a que se mantengan contacto con nosotros, y ahí vamos a ir acomodando. Ojalá que tengamos muchísimos que tengan cosas para hacer, para que tengamos muchos 15 de todos los meses para incorporar cosas. Y arrancamos con este 15 de mayo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a poder presenciar, vivir, experimentar? Y ahí vamos a estar en un lindo lugarcito, que es un lugar muy, muy, muy lindo, muy acogedor, muy, muy, muy piola, que es el Centro Cultural El Lunei, ¿sí? Que lo maneja, lo regentea uno de nuestro grupo, que es Víctor Pampa, que es un ¿dónde queda? Un músico. Así ya le vamos avisando a la gente. Gaona 927, esto es cerquita de Gaona y Boyacá. El barrio también. Sí, el barrio, sí, por supuesto. ¿Y qué vamos a tener el 15? Y ahí vamos a tener, el 15 vamos a arrancar con todo lo que sea, digamos, esencialmente música. Bien. Vamos a tener música, vamos a tener stand-up, vamos a tener una variedad. ¿Te gustó el stand-up? ¿Te gustó el stand-up? ¿Te animás vos a hacer stand-up? Yo me recontra animo. Pero mandate. Tengo que escribir algo, pero se me ocurren un montón. Te comprometí al aire, básicamente. No, me 15 de agosto, 15 de mayo. El 15 de mayo, ahí está Martín entre las mesas. A las 3 de la mañana, si la gente por ahí está un poco copeteada y se ríen un poco más. Claro, claro. Y bueno, vamos a arrancar con esto, con música, pizza, empanadas, ahí caseritas. ¿Qué cae el 15? Cae viernes. Perfecto. Y vamos a aprovechar esa medianoche del 15 al 16 para festejar el último campeonato argentino. Cinco años, sí. Así que ahí vamos a brindar con los amigos, con los socios que se acerquen. Vamos a aprovechar para a las 12 de la noche vamos a hacer un lindo brindis. Para te digo, ya estoy entusiasmado. Sí, sí, ya estoy entusiasmado con la actividad. Quiero que sea mañana. Falta re poquito. Nosotros también estamos muy entusiasmados. Estamos ahí, nos reunimos todos los miércoles. Por ahí alguno no se puede, este miércoles pasado no se pudo. Nos vamos a reunir hoy martes, nos vamos a reunir mañana. Uh-huh. Y ya estamos ahí armando. Y lo que es muy lindo es del grupo que tenemos, que hay muchas ganas, nos juntamos y cada uno hace su aporte. Ahora estamos armando un flyer para ese día y va a ser una reunión de amigos, va a ser el lanzamiento, ¿no? Recién hablabas de que invitabas a toda la gente a participar, a artistas e incluso a los que quieran colaborar, por supuesto, en el Departamento de Cultura. ¿Cómo pueden hacerlo? Y lo pueden hacer a través de un correo que lo voy a pasar ya, ¿sí? Que es cultura@
la15deagosto.com.ar. Perfecto, ahí se pueden, la15deagosto.com. Exacto, ahí se pueden comunicar con nosotros y ahí nosotros vamos charlando con ellos y vamos armando y vamos acoplando los 15 para hacer todo lo que sea música, pintura, fotografía, narración y todo aquello que nos traiga el socio, que por ahí no lo tenemos en cuenta ahora, y decimos, uy, qué piola, y lo hacemos. Bueno, esto también es lo que hablábamos recién. Un club no es solo fútbol, no es solo por ahí lo que pasa en Malvinas en cuanto a deportes. Tiene la parte social, que es la que nos une, en definitiva. Hoy, el día de mañana, nos juntamos por el Departamento de Cultura, vamos al evento, después vamos a un asado del mismo departamento, y cuando nos queremos dar cuenta, estamos como un grupo de amigos y nuestros hijos terminan yendo juntos al club a hacer algún deporte. ¿Cuál es la importancia que tiene la cultura en un club de fútbol? Te pregunto a vos como referente de esta área. Y sí, yo creo que tiene mucha importancia. Yo creo que tiene mucha importancia porque, vuelvo, vos mismo lo dijiste, ¿no? Si nosotros somos, y te está hablando un tipo que soy futbolero de alma, ¿no? Mira, Eduardo suele estar siempre donde estábamos yo ubicado con mi familia, en Juan Agustín García en ese momento, y ahora en Boyacá lo mismo. Ahora estás en Boyacá. Ahora voy a Boyacá porque voy con mi hijo, con Máximo, pero mis amigos lo tengo ahí en Gavilán, así que me reparto un poquito. Pero era el abonado, aparte como la voz fuerte que tenía, se lo escuchaba de los que estábamos alrededor de los 20 que estábamos, lo escuchábamos. Está bien. Así que bueno, te hablo tipo un futbolero y yo creo que es muy importante meter este espacio de cultura donde te venga alguien a armar algo de fotografía y por ahí venga con la camiseta Argentino Junior a hacerlo. Y está buenísimo, y está bárbaro, ¿viste? Y armamos un espacio de fotografía o una narración y a lo mejor lo hace una pincha del bicho, ¿viste? Puesta. Y ahí donde vos amalgamás y juntás lo que es la pasión futbolera con la cultura y con la cultura. La cultura, no la cultura de lo culturoso. No, todo es cultura. Sino, no, exactamente, claro. toda manifestación artística, claro. es cultura. Acá no estamos hablando de culturoso ni nada que se le parezca. Y en ese sentido, ¿es bravo llegarle al hincha o quizás es fácil? No, yo no creo que sea bravo. No, yo creo que cuando le vas con una propuesta así simple y directa como vamos nosotros, sin plantear ninguna cosa rara y extraña que tiene que ser Einstein para acercarse a nosotros o Galeano, yo creo que se enganchide y lo estamos notando porque arrancamos, incluso para colaborar lo estamos notando, ¿no? Porque arrancamos tres o cuatro con esto y siempre se te acerca alguien, mirá, che, yo estoy en un lugar que es una cooperativa, como vino el otro día un chico o algo que ya se acopló a nosotros, uh-huh. Estoy con una cooperativa y hacemos títeres, pero bárbaro. Así que el fútbol está de la vereda de enfrente. Yo creo que nos encontramos a mitad de calle. Complementar. Sí. Recordamos al oyente, estamos acá con Eduardo Raggio, integrante del Departamento de Cultura de la 15 de agosto. Vamos a ir a un pequeño separador, te quedas hasta el final del programa, son 10 minutos más. Sí, encantado. Bien, vamos. Estás viviendo la previa en Argentinos Pasión. Bien, ahora volvemos con Eduardo, que se queda, por supuesto, acá acompañándonos hasta el final del programa. Vamos a meternos un poquitito con la previa del partido con Aldo Civi, un partido que primero arrancó una hora, después otra hora. Tenemos definido ya todo, ¿no, Franco? Tal cual. Sería el sábado 19:30 horas, Argentinos Aldo Civi. El árbitro sería Germán Delfino. Mejor dicho, es. Un partido por la fecha 11, ¿sí? Donde el único que quedaría fuera de la lista sería Matricardi, claro, por la expulsión frente en Avellaneda, frente a Independiente. Y no, si querés tengo los 11. Y Nico Freire por lesión también, claro. Hay que agregar. Partido chivo, lo decía recién en la red, viene muy bien parado a los Civi y aparte metió unos resultados importantes, le ganó Arsenal de visitante, le ganó a Vélez. Está afilado el 9, que es ex Argentino Junior, que es José Sant. Y además un dato característico de este equipo es que los carrileros son de origen delantero. Hay que tener cuidado, sobre todo Garrey Lenis, con la subida de tanto Luguercio como Laos, que eran delanteros y hoy son carrileros del equipo de Mar del Plata. Bueno, podemos proponerle al oyente que escuchó hace un rato lo que nos contaba Silvio Garré, que le hagan el seguimiento cuando juegan en defensa los laterales, porque es verdad. Bueno, y en este partido más que nunca, porque si no se le escapa y Aldo sí puede terminar con cuatro delanteros. Cancha chica. Exactamente. Bueno, veremos qué es lo que pasa. ¿Dijiste que tenés un posible tentativo 11 de Argentinos Juniors? Así es. A verlo. Sería Ojeda, defensa con 3, Lazo, Torren, Flores, en el mediocampo Lenis, Iníguez, Ledesma, Garré, en ya casi delantera, digamos Gallego,
y sigue adelante Rodríguez y Rinaldi. Bueno, para empezar, dos cambios así a simple vista. El de Lazo, que debutaría en el torneo de Primera División. En lugar de Matricardi. En lugar de Matricardi. Y la delantera de Rodríguez y Rinaldi, la WR. Lo que decíamos el martes pasado, sí. Quizás que Rodríguez se abra un poquito más y que la referencia de área pase a ser Lautaro Rinaldi. ¿Cómo le costó a Pipo Golosito el tema de la delantera? Analizábamos los últimos programas que fueron los cambios. En todos los partidos cambió la delantera. En todos los partidos. Y es más, los primeros cinco partidos solamente cambió los tres delanteros. O sea, no hizo otros cambios. Recordemos, debutó Jonathan Rodríguez, perdió la titularidad a Castillejos. Rinaldi fue indiscutido hasta que Jonathan Rodríguez entró y hizo un gol. Franzoia con algún que otro gol daba argumentos para ser titular, pero su rendimiento nunca fue bueno hasta ahora en Argentinos Juniors, más allá de que ya tiene dos goles, si no me equivoco. Por eso creo que hoy Gorosito opta por la delantera ideal. Más allá de que yo creo que el cuerpo técnico los tomaba como similares por ser referencia de área, yo creo que hoy toma como a los delanteros ideales para ser titulares el próximo son sábado. Son dos jugadores que por lo general bajan bastante a buscar la pelota, digamos. No te digo decir hasta mitad cancha, pero suelen salir del área a buscar la pelota. ¿Qué pasa con Martín Lananís? Martín Lananís por ahora no va a ser parte del once inicial, más allá de que tuvo un rendimiento aceptable, regular el pasado jueves frente a San Martín. Por ahora sigue Federico Gallego como enlace y media punta del once titular de Pipo Golosito. Vamos a aprovechar a Eduardo y acá los años de experiencia que tiene viendo un montón de troncos y de figuras. La verdad es esa. Complicada la delantera para Pipo porque parece no encontrarle bien la vuelta, ¿no? No le encuentro la vuelta. No le encuentro la vuelta. Si acá Eduardo tiene que llamar por teléfono a Pipo y decirle probá con esto, ¿cuál haría? No, yo pondría a dos pibes. La doble R. Hace rato venía pidiendo. Sí. Yo pondría a dos pibes. Y me gustaría ver cómo está, que en un principio pintaba lindo, después ahí se quedó Cano. No estamos. Tenemos otro pibe más alicano que es creo que bastante más que interesante. Y hay que ver lo que va a pasar por ahí después de junio, como decía Ezequiel Garré. Está Yodra, que se cansa de hacer goles en la reserva. Hay un par de. Así Rinaldi pudo tener la posibilidad. Claro. Sí, quién dice que Yodra también pueda ser parte, calculo que ya a partir del semestre que viene. Nati, para que el hincha del bicho vaya agendando, sábado 9 de mayo está confirmado el día del partido entre Vélez y Argentino Junior. No, después del clásico agarramos el festival. Está bueno eso. Lindo partido. Claro, ¿verdad? Después del clásico festejamos, vamos a festejar dos cosas. Todo el festejo. Todo el festejo, el campeonato y que le ganamos a Vélez. Sí, sábado 9 de mayo. Perfecto. Es antes. Y por eso, es el nuevo festejo. A los que habían saludado en el Facebook que no podemos leer, después te voy a pedir que me hagas un pequeño recuento de los nombres porque lo dejamos afuera. Acá en el Twitter están pidiendo que hagan eso precisamente y te mando un saludo Oscar Núñez también. Otro integrante de la clase. Pero amigazo. Que tiene amigazo. Tiene que aparecer los sábados a la mañana, que es donde nos juntamos ahí en Resurgimiento. También desaparecido. Otro medio desaparecido, exactamente. Bien, te escucho. Te doy alguno de los nombres que estuvieron saludando al invitado Ezequiel Garré: Alexis Fernández, Franco Nicolás, Rafael de los Reyes, Leonidas Castro, Guillermo Castelli, Natalia Pavese, Tami Mostri, Lucas Picciarini, Mimito Ledo, Franco Brieva, Tito Real, Andrés Ávila, algunos nombres conocidos, Gabriel Méndez. Es parte del programa y participa como oyente, la verdad, una cosa, todo multifunciones, como las impresoras nuevas. Fabiana Coronel, Carla Leiro, bastantes fueron los que nos estuvieron saludando. Bien, Franco, ya que estamos acá, ahora te pongo en modo conductor. ¿Me podés decir la tabla de los ascendidos? Recién hablábamos con Garrey, le decía, un partido contra un equipo recién ascendido vale 6 puntos, y él dijo, de ninguna manera, nosotros estamos para conseguir cosas importantes y estamos en pos de eso. ¿Cómo viene en la tabla de los ascendidos, que son 10, Argentinos Juniors, que a nosotros nos importa? Se puede ver de dos maneras, segundo o cuarto. En el caso de segundo es porque Sarmiento y Aldo Civit, ambos tienen 15 puntos. Y son los primeros. Son los primeros. Después los sigue Unión, justamente los argentinos, con 14. Por eso sería segundo, si compartimos las posiciones, o cuarto, si lo vemos en forma de tabla. Otra forma de ver las cosas es que de los 30 puntos que se jugaron, el que más obtuvo unidades fue 15 puntos, o sea, sacó la mitad de los puntos. Ahora estaba viendo con cuánto lidera la tabla general, cuántos puntos hizo el primero. Boca y River tienen 24 puntos. 24 puntos, ahí está la diferencia. Bueno, no analizando la situación no estaría tan mal, pero se cayó Argentinos Juniors, que estaba dentro del primer grupo, se pasó a mitad de tabla. Sí, pero si tiene grandes aspiraciones, los punteros se enfrentan este domingo, así que quizás un triunfito del bicho ya lo va a acercar un poquito más a lo que es la punta, y este torneo largo quizás le da la posibilidad de que, más allá de que el comienzo fue medio intermitente, se pueda llegar a aprender en la segunda mitad del campeonato. Bien, avisamos a la gente que nos está escuchando que enseguida atrás de nosotros llega Más Allá de la Isla, aquí en Radio Doppler. El pelado parece que estuvo todo el día laburando porque se está clavando un yogur tremendo, tipo cena, y vino con campera, así que supongo que habrá bajado la temperatura afuera.
Bien, estamos haciendo un pequeño repaso de lo que es la previa con Aldosivi. Yo decía que aparte de ganar, lo importante va a ser ganar y bien, para que los jugadores se entusiasmen y por ahí que tengan un buen partido Lazo, que tengan un buen partido Rodríguez y Rinaldi, que es por ahí es uno de los puestos que más necesita Argentinos Juniors. Argentinos Juniors tiene 9 goles, no es uno de los equipos más goleadores, y más allá de muchas veces haber terminado con el arco en cero, digamos, necesitamos atacar y generar mayores situaciones de gol. Sí, necesita un poquito más de contundencia. En ese sentido, ojalá que tanto Rinaldi como Rodríguez se puedan complementar bien, porque es la primera vez que juegan los dos como titulares. Así que en ese sentido, ojalá que se puedan complementar bien y que el cuerpo técnico encuentre una nueva delantera titular, que es la que todos decíamos, que sea Rinaldi y Rodríguez. Y el que va a venir es un viejo, no sé si conocido, pero viejo seguro, que es José Pepe San, que estuvo un paso fugaz por Argentinos Juniors. ¿Cómo lo va a recibir la gente de Argentinos Juniors? Empezando por Eduardo, a ver, ¿cómo lo va a recibir a San? ¿Insulto? ¿Silencio? No, insulto, yo creo que silencio, yo creo que no aportó nada. No aportó. No. Y eso quizás provoque el enojo de más de uno, me parece que no. Yo creo que va a aportar, que no nos haga un gol, porque ahí sí puede llegar a ser terrible. Pero no aportó mucho, la verdad que no aportó mucho. Recordemos de todas formas. Fue un paso de 3 meses igual. Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que como venía con el apellido, uno por ahí esperaba un poco más. Lo mismo que está ocurriendo hoy con Castillejos. Sí. Pero más allá de eso, quería dejar, más allá de del fracaso que fue Argentinos Juniors su paso, cuando se fue, devolvió lo que le correspondía del sueldo. Eso no lo sabía. Sí, 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 sí. Muy bien. Todo lo que le faltaba del contrato lo devolvió. Y la gente que había acordado, pero también porque no pudo directamente disputar. Habla bien de él como persona. Por lo menos adentro de la cancha no lo hizo, lo hizo afuera de la cancha. Y bueno, recién hablábamos de la delantera. Estaba pensando en lo que está pasando con Gonzalo Castillejos. Es más allá del gol. Fue flojo el nivel. Fue flojo con San Martín de Tucumán y parecía no estar ni a la altura de los jugadores de San Martín de Tucumán. O sea, estaba lento para darse vuelta. O sea, a jugadores como Castillejos le puede exigir mucho más, porque pretende mucho más. Viene con unos lauros, había sido goleador, no sé si una o dos temporadas anteriores. Sí, la temporada de River en la B fue goleador con Central. Sí, sin duda que sí, uno espera más de él. Y más cuando lo están marcando a priori defensores de menor jerarquía de los que se encuentra domingo tras domingo en la primera división. Ni así pudo demostrar, más allá de que mostró rapidez mental en el gol. Más allá de que Martínez Guyota dejó el espacio, ahí él mostró viveza para anotar. Ahí es un puntito a favor de él, pero sí, sin duda me suma lo que decís, el nivel no fue bueno. Y una lástima por él, porque se pierde una buena oportunidad de mostrarse y de sumar ritmo competitivo para al menos tratar de ganar su lugar, que hoy parece ser el cuarto o hasta el quinto delantero de este equipo. Sí, sí, sería el quinto, porque en realidad hoy arriba de él aparecen tanto Lanís como Andrés Franzovia. Exactamente, acá nuestro productor Lionel Chávez. No te saludé el día de hoy, ¿no? ¿Te saludé? Bueno, no lo saludé ni al operador Lucas, ni a Lionel Chávez, la producción, y a Agustina Moscardini, ausente el día de hoy. Me estaba diciendo que me queda solo un minuto, de los cuales perdimos 30 segundos presentándolo. Vamos a dar la última vuelta, como hacemos siempre, vaticinando el próximo resultado. Así que arrancamos hoy de derecha a izquierda. ¿Cómo piensas que va a salir el partido con el 2-0? Gana Argentinos 2-0. ¿Priva? 2-1, porque creo que la ley del ex va a estar. ¿Lucas se anima? 2-1 al 2-0, dice. Ganamos, quiere decir. ¿Pela? 1-0. ¿Lío? 2-1 gana Argentinos. ¿Nati? 2-0 también me gusta. Muy bien. Y Eduardo primero nos va a recordar cuándo es el evento nuevamente. Exactamente. Bueno, el evento es el 15 de mayo, alrededor de las 21 horas, uh-huh, en el Centro Cultural El Uney, Gaona 927. Y voy a nombrar a los músicos, porque no sé si les va a gustar. Va a estar Víctor Pampa. Víctor Pampa. Va a estar Luciano Fraga. A Víctor Pampa le vamos a pedir que cante el himno de Argentina. Sí, por supuesto. No, ahí va a estar. Creo que vamos a pasar también. Lo tenemos rondeado, pero casi seguro vamos a pasar también. No reveles toda sorpresa. Bueno, ahora un poquito. El documental. No lo digas. El documental. Y el dúo Ragio Napal. Epa, se las trae ese ¿Qué dúo. Tal? Y ahora sí, el resultado para el sábado: 2-0. 2-0. Y a la gente que va a venir el 15 de mayo, que vengan con la panza vacía, porque va a haber comida. Hay una cosa, Martín, que creo que es así, ¿no? Vamos a sortear 2 o 3. Bueno, hay de todo, hay libros, importante. Hay termos, hay camisetas, hay de todo. No, eso hoy. Yo te estoy diciendo el 15 de mayo. No, yo también te voy a decir el 15 de mayo. Ah, muy bien. No, hay de todo. Bueno, es una sorpresa que me diste vos a mí. Ya estuvimos buenísimo. Ahí apurando un poquito a Diego Lombardi, que trae un par de libros de los 110 años. Bien, Argentina. Bien. Los Lumilaros ya están confirmados. Y con la gente de Joma, que como siempre nos otorga muchas prendas en forma de canje, como hacemos siempre, a la cual le agradecemos mucho, también va a ponerse con algunas pilchitas del bicho. Bueno, bárbaro. Eso bueno, para empezar, bárbaro. O sea, así que bueno, la gente, anótelo, el 15 de mayo. ¿Nos vamos? Y el termo, la verdad. Ezequiel Garrega, antes de irse, nos firmó acá el termo Lumilagro, el que sorteamos todos los programas, así que esto va a ir para el próximo martes, lo vamos a rodear, ahí lo estamos mostrando en la cámara. Este va con doble consigna, así que ahora vamos a ver la semana cómo
¿Qué consigna le ponemos a la gente de Argentinos Juniors para llevarse el termo de Garré? El termo de Garré. Bien, nos vamos hasta el martes que viene. Muchas gracias. Ojalá que gane Argentinos el sábado. 3-0. Chao. Aquí termina nuestro programa de radio. Pero Argentinos Pasión te sigue acompañando toda la semana a través de www.argentinospasion.com.ar.